Radio y teatro a distancia, una experiencia colectiva concebida en cuarentena, es una sección de Imagino Ficción. La de hoy es una experiencia de clase, un ejercicio de una clase de historia en el SIC, Centro de Investigación Cinematográfica, donde doy algunas clases. Y el ejercicio era hacer este experimento de radio y teatro a distancia con una de las obras de los autores que vemos en el programa. Esta experiencia se realizó de esta manera. Dedicamos una clase para hacer el trabajo de mesa, la lectura de la obra. No tuvimos ensayo y cada uno, cada una de los estudiantes hicieron su trabajo por separado, se grabaron y enviaron las partes para su edición. Como es un trabajo colectivo, quien decide si sus partes están grabadas adecuadamente es cada uno de los y las intérpretes. No hay una selección ni una corrección de mi parte, no hay dirección en este trabajo. Cada uno, cada una se dirige a sí misma y toma la decisión sobre su propio trabajo y así lo envía. El propósito es que conozcas el texto y, o, si ya lo conoces, que te imagines el espectáculo que quieras, en el teatro que quieras. Entramos. Permiso, por favor. Gracias. Muy amable. Derecho de amor, de Tito Livio Foppa. Cuadro único. Pieza interior de conventillo. Puertas laterales y foro. La de la izquierda da otra habitación. Al fondo, a través de una ventana, se ve el patio del edificio. En el centro, una mesa. Un banquito sobre el cual hay un tacho con ropa mojada. Y el resto del mobiliario es el común a las habitaciones de esta índole. La acción se desarrolla durante la mañana de un día domingo. Teresa, de pie, al lado del banquito. Luisa, sentada. Pascual y Juan entran por lateral. Bueno, dicen que no la pueden recibir. Pascual es el tipo de obrero consumido por el alcohol y la fábrica. Egoísta, brutal y autoritario, como todos los beodos ignorantes. Tiene 50 años. Enfermas como Luisa no tienen cabida en los hospitales. Se sienta al lado de la mesa. ¿Eso te han dicho? Teresa es la esposa de Pascual, resignada y vencida por los golpes de la miseria y del marido. Esclava de esclavos, también 50 años. Eso mismo, comadre. Juan es amigo y compañero de Pascual. Es el tipo de obrero borracho y parlero. En otro ambiente, donde su inteligencia hubiese podido ser cultivada, habría podido convertirse en diputado, en rematador o en caudillo electoral, aún siendo amante de la bebida. Edad indefinida. Son unos desalmados. Sí, que todas las camas están ocupadas y que se espera que se desocupe alguna para dar entrada a los enfermos de otra clase. La enfermedad de esta parece que no es de las que merecen cuidados de hospital. Son enfermedades de ricos. Eso dije yo. Y como comprenderás, la cosa no puede seguir así. De ninguna manera. No se gana para remedios. ¿No me contestás? ¿Por qué se callan? Cuando hablo yo, quiero que se me conteste. ¿Has oído? ¿Y qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Pero lo cierto es que esto no puede seguir así. Permitime, Pascual, que te interrumpa. Con enojarte, no vas a hacer nada. Créemelo. Yo tengo experiencia de la vida y sé lo que son estas cosas. Una enferma en la casa es una desgracia que Dios le manda a uno y no hay más remedio que aguantarla. Paciencia y barajar. ¡Paciencia, paciencia! La paciencia es para los ricos. Estoy harto de tenerla. Lo que hace falta aquí es plata. Esto no es vida, caray. Aquí debemos trabajar todos. ¿Oyen? Con el trabajo mío y de María solamente no alcanza para nada. ¿Y el mío? El tuyo. Da mucho tu trabajo. Pero mira, che, escúchame. Ya te dije en el almacén qué debías hacer. Haceme el favor, déjate de consejos. El hombre podrá hacer lo que quiera, pero buen padre de familia. En resumidas cuentas, el hecho es este. En las casas pobres, como me dijo el del hospital, no debe haber enfermos. ¿Oyen? No debe haberlos, porque, caramba, no se puede sostenerlos. Y sobre todo, enfermos como esta,
que no lo admiten en ninguna parte. Enfermos que no tienen nada, como dice María. Y así ha de ser nomás. Esta debió haber nacido rica. Luisa, hija de Pascual y Teresa, lleva en sí el germen de la tuberculosis que la mata. Es la víctima hasta el instante en que siente el derecho de vivir y quiere vivir. Tiene 23 años. Llora, ocultando la cara. No, si con lágrimas no hacemos nada. Juan, dígale a Pascual que no la mortifique más. No digas eso, Pascual. Déjelo, comadre. El hombre no es malo. Ha tomado 2 copitas y le da por ese lado. Yo, ya se sabe, no me gusta meterme. Vos te callás, Teresa. Aquí mando yo. Y esto es lo que digo. O está mala, y entonces, ¿por qué no la quieren en el hospital? O está buena, y entonces se trabaja. No hay vuelta que darle. ¿Por qué no hablas vos, Luisa? Vos sos muy zorra. Sí, pero ya se acabó. Sí, papá, tenés razón. Yo soy un estorbo, pero ahora creo que voy a estar bien. Vas a estar bien. Vos nunca estarás bien mientras el viejo y tu hermana trabajen. No, papá, eso no es cierto. ¿Cómo? ¿No es cierto? Cuando digo una cosa yo, es cierta. Cállate, Luisa. Y no faltaba más que no se callara. Luisa, mutis por izquierda. ¡Tantos melindres! Mira, che, déjame meter baza. Esta pobre muchacha está enferma. No hay vuelta que darle. Y es al cohete que te enoje. Ahora verá, comadre, cómo lo arreglo. Pascual, lo mejor que podemos hacer es salir un rato. Tomamos otra mañanita y nos olvidamos de las penas. Las penas se ahogan en la ginebra y la ginebra se ha hecho para ahogar las penas. No, Juan, no lo haga tomar. ¿Y por qué no voy a tomar? Seguro, comadre, déjeme a mí nomás. A la muchacha cásela, que por ahí anda Carlos, tragando viento por ella. Y ella creo que está así por él. Amores. Es lo único que falta, que anden amores. Con razón no la reciben en el hospital. Enfermedad de amor. Pero que me carguen mucho y no les va a quedar un hueso sano. Ni a él ni a ella. Juan dice eso por bromear. Luisa está mal de veras. Y si no la quieren allá, será porque... Porque no tiene recomendaciones, comadre. Los hospitales son como todas las cosas, para los ricos o para los que ellos recomiendan. Cuando admiten un enfermo de otra clase, es porque se está muriendo y lo reciben para ahorrarle a los que pasan el espectáculo de ver morir un cristiano en la calle. Hay que convencerse, para nosotros quedan pocas cosas para elegir. Trabajo, hambre, conventillo, ginebra y palos, si la protestamos. Y de todo esto, lo mejor es la ginebra. Indudablemente. ¿Con qué? Venite conmigo y aquí no hubo nada. Sí, vamos. Juan, por favor, no lo haga tomar. Pierda cuidado, yo sé la dosis. Juan y Pascual salen por la puerta del fondo. Enseguida entra Luisa. ¿Ya se fueron? Mamá, esto no es vida. Todos los días la misma cosa. Entre papá y María me están matando. ¿Y yo qué culpa tengo si estoy así? No llores, hijita, no llores. Yo quisiera trabajar, pero no puedo. Es de balde y papá todos los días me dice lo mismo y María casi no me mira. Mamá, querida, tengo miedo. El día menos pensado hago una locura. No, mi hija, no. Pascual en el fondo no es malo. Es un poco así, nomás cuando toma una copita, pero a vos te quiere. Yo lo sé, porque cuando está fresco me lo dice. A vos te pega, mamá. Anoche yo sentí cuando te pegaba y se lo dije a María, pero ella se hizo la desentendida. Te digo que no. Sí, mamá, sí. Vos querés defenderlo. Pobre mamá, pero él te trata mal como a mí anoche. Anoche fue porque llegó un poco tomado. Vos sabés que el sábado cobra la semana. Sí, yo escuché todo. Te pegó porque me defendiste. Por mí te pegó. Pero yo... Mira, mamá, no te enojes, pero me voy a ir. ¿Te vas a ir? ¿Y dónde? No, mijita, no. ¿Tendrías el valor? Con Carlos. Lo hago también por vos. Me voy así, todos quedarán tranquilos. Yo soy un estorbo para la casa. En casa de pobre no debe haber enfermos. Papá tiene razón. Y María también. Vos sos la única buena. La única que me querés. Pero vos... Oh, pobre mamá. No podés hacer nada. Papá te pega cuando toma y cuando no toma también. María no te respeta y vos, pobrecita, sufrís mucho. ¡Oh, si lo veo, mamá, si lo veo! Deja que me vaya y... Entonces, es posible que vos estés algo mejor. Además, yo necesito tranquilidad para curarme y aquí... Ahora verás,
Viene papá más tomado y será peor que antes. Ah, si no tomara. Él no es malo, pero la bebida... Con permiso, doña Teresa, buen día. ¿Cómo está, doña Ángela? Aquí me tiene. Pero, ¿qué le pasa a Luisita? ¿Está llorando? No, es que le duele un poco la cabeza. Lo supongo, sí. Pero no hay que afligirse. Algún disgusto que le ha dado su hombre, ¿no? ¿O por qué cree estar mala? Pero si está mejor. Ahora, en cuanto venga Carlos, la va a encontrar lo más buena moza. Usted siempre alegre, ¿eh? Dichosa usted. Pero seguro. ¿Quiere afligirse por todo lo que sucede? Vea, mi hombre, apenas nos casamos, era de un carácter imposible. Rabiaba por nada y por nada gritaba. Y como yo me callaba, él entonces se ponía más furioso. Un día yo dije, esto se acabó. Esperé la hora de la cena y cuando él llegó del trabajo, se encontró con que no había preparado nada. Gritó como un demonio y hasta quiso pegarme. Comió cualquier cosa y a la hora de dormir nos acostamos. Es decir, él se acostó solo. ¿Qué, no te acostás? No, señor. Pero acostate. No, señor. Por fin me acosté, pero siempre no, señor y no, señor. Desde ese día, o mejor dicho, esa noche, comprendió que la cosa iba mal y cambió de carácter. ¿Pero ustedes no me escuchan? Sí, doña Ángela, la escuchamos. Es claro, en nuestra mano está dominar al marido. Ahora, si se deja llevar la delantera y a todo lo que dice se le contesta, sí señor, sí señor, el hombre engreído hace lo que quiere. Alguna vez hay que decir no señor y verá cómo afloja. Pero yo estoy charlando hasta por los codos y no le he dicho todavía para qué he venido. ¿Quiere hacerme el favor, doña Teresa, de prestarme la plancha grande? ¿Cómo no? Ya la busco. ¿Y usted, Luisa, qué tiene? Se pasa la vida llorando y eso es malo. No, a usted le parece. Pero si la estoy viendo... Y hace mal, créamelo, porque así se pondrá fea. ¿Y Carlos? ¿Qué dirá después? ¿Carlos? Sí, Carlos. Allí lo vi, delante de su puerta, cepillándose la ropa. Aquí tiene, vecina. Buen día. Hablando de Roma, el Papa se asoma, ¿no? ¿De mí hablaban? Sí, de usted hablábamos. Carlos es superior al ambiente. Obrero fuerte, física y moralmente, inteligencia despierta, mucha alma y mucho corazón, joven generoso como todos los que saben amar la vida y comprender lo bueno que ella encierra. ¿Cómo estás, Luisa? Un poco mejor. Bueno, gracias, Teresa. Dentro de un rato se la devuelvo. Ya me iba, Carlitos, de manera que no vaya a pensar... No, ¿qué voy a pensar? Adiós, doña Ángela. Adiós. Uf, al fin se fue. Esta mujer habla por 20. Déjala, mamá. No es mala la pobre. Con tu permiso, Carlitos, voy a ver si doy agua a esta ropa. Toma el tacho de la ropa con ambas manos y en ese momento entra corriendo Minguito, hermano de Luisa, vendedor de diarios de 11 años. Lleva bajo el brazo un cartón de diario, dentro del cual trae un ramo de violetas. Toma, mamá, guárdame el cartón, ¿querés? Me voy antes que venga el viejo, si no, no me deja salir. ¿Vendiste todo? Ni un diario, charque. También teníamos una cosa más linda para editar. Fíjate, che, el afusilamiento del presidente de Chile decretado por la infanta. ¿Cómo te va, Carlitos? Vení acá, vení. Ah, allí traigo unas violetas. Pa' vos, Luisa, toma. Gracias, Minguito. Vení que te doy un beso. Déjate beso, che. Toma la menega, vieja. Eso es la ganancia. Luego se la das al viejo, que si no va a decir que le has jugado. Esto es para mí y esto me lo das más tarde, que es para comprar la vida. ¿Otra vez esa revista? Es que vive de carreras. ¿Y dónde vas ahora? A jugar, pero no le digas al viejo que he venido. Bueno, toma, llévame el tacho hasta la pileta. Vamos, vamos, que estoy apurado. Me espera un amigo. Se va con el balde, seguido de Teresa. ¿Ha llorado, Luisa? No, es que tengo la vista un poco irritada. Sí, ha llorado. Tus ojos y tu voz me lo están diciendo.
¿Por qué quieres negarme la verdad, Luisa? Estás sufriendo y sufres más porque te empeñas en ocultarlo. ¿No ves? Ya estás llorando de nuevo. Tu padre es quien te está matando. No, Carlos. No hables así. No pasa un solo día sin que te haga sufrir una nueva humillación. Y tú lo soportas. Lo toleras y no dices nada. Es mi padre, Carlos. Tu padre. Su aliento de borracho te envenena. Su mano de bestia cae sobre tu madre. Sus frases de cantina te salpican en la cara, pero es tu padre. Y yo lo sufro todo. Por vos, Luisa. Solamente por vos lo sufro. Pero ¿por qué no te vienes conmigo? En la casa de mi madre viviremos los tres. Yo trabajaré para todos. Mi madre te cuidará para que te cures. Vos me querrás a mí y yo con estos brazos que a veces sienten hasta ganas de matar, ganaré para todos. Salvaré tu dicha, que es la mía. Qué lindo es todo esto. Qué lindo y no lo aceptás. Yo quisiera hacerte comprender todo lo que pienso, pero no puedo. No puedo, no sé más. Pero mirá, Luisa, tengo como un presentimiento de que algún día va a suceder una desgracia. Yo no sé cómo, pero va a ocurrir algo grave. Tengo el presentimiento. Carlos, Carlos mío, no digas esas cosas, que me asustan. Sí, tienes razón. Debo irme contigo, pero tengo miedo. Además, estoy tan enferma. Sería una carga para vos, como lo soy para todos. Esperemos acaso cure y entonces... entonces, si Dios quiere... Dios, siempre Dios. Toma unas violetas. Cuando te cures. ¿Pero no ves que en esta casa nunca te curarás? ¿No ves que la enfermedad aquí está en todo? ¿No ves que tu enfermedad se llama miseria? Acepta mi pobreza, Luisa, que será tu vida. Me haces daño, Carlos. Tú no sabes. Yo no sé nada. Solo sé que te quiero más que a mi misma madre. Y que a veces, en mi trabajo, cuando me encuentro allá en mi fundición, en medio de 100 máquinas que crujen y rugen como fieras, cuando el silbido agudo de las poleas rajando el aire llega estridente al oído, cuando los hornos exhalan bocanadas de humo candente y acarician la cara mientras la vista quiere ser y no puede, las innumerables chispas que desde la fragua se desparraman por el espacio, a veces acude tu recuerdo a mi mente. Y entonces ya no pienso en nada de lo que veo. Ni el miedo me impresiona. Ni el peligro me detiene. Una nube roja empaña mis ojos. Se crispan mis dedos convulsivos aferrando el martillo y mi brazo descarga golpes. Cual si lo hiciera sobre un cristiano. Locamente. Furiosamente. Sobre ese hierro que se retuerce en extrañas contorsiones. Me enloquezco, Luis. Me enloquezco. Pero luego... serenándome un poco, pienso y me espanto. Me espanto por ti, Natalia. Me espanto por mi madre, pobre viejita que me quiere tanto. Me espanto por los dos y por nuestra dicha, que me parece voy a destruirla de un solo golpe, y tú lo habrás querido. No, Carlos, por Dios. Yo quisiera, sí, quisiera irme contigo, pero tengo miedo. ¿Miedo? ¿Miedo conmigo? ¿Pero miedo de qué? No sé, algo que me detiene. Precisamente cuando estoy por resolverme. Algo... Carlos, no seas malo, yo te quiero mucho. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podré convencerla? ¿Estorbamos? María es hermana de Luisa. Fría, egoísta, superficial e ignorante. Obrerita de fábrica que no desconoce el valor del tributo que aporta al hogar. Tiene 20 años. Llega con su amiga Julia. Buen día. Buen día. Porque si estorbamos, nos vamos. Tú no estorbas nunca. Estás en tu casa. Bueno, continúen nomás. Por nosotras, no tengan vergüenza. Bueno, Julia, como te iba diciendo, el caso se produjo así. ¿Quiere que bailemos la polca que viene? ¿Quiere? Me dijo. Yo enseguida no le contesté nada. Y entonces él me dijo, porque tengo que hablar con usted. Está bien, le contesté yo. Lo apunto con el carnete. Cuando empezó a tocar la música, él vino y salimos. Empezó, ¿sabes?, con aquello de ¿quién será el dichoso? ¿Quién pudiera? Y qué sé yo. Después me dijo que hacía tiempo que me andaba siguiendo cuando salía de la fábrica. Y que ya, vez pasada, te había dicho a vos que me dijeras... A mí no me dijo nada. Sí, ya sé, pero él decía... No, es que no quiero que diga eso, porque vos podés creer que yo... Sí, ya sé. Es que a mí no me gusta. Lo único que me dijo fue... Sí, ya sé, pero déjame acabar. Es que... Bueno, él siguió diciéndome cosas, hasta que yo le pregunté por qué no laburaba. Y le dije que eso le iba a dar estrelo al viejo. En fin,
Después de unas cuantas cosas más, él me pidió el carnete y en el intervalo me le puso un pensamiento. Ahí lo tengo. A ver, che, ¿qué dice? Vas a ver, che, te lo leo. Rosa debías llamarte, por lo bonita y lo sana. ¿Qué te parece? Bonito. Y mirá qué casualidad, me decía por lo sana y yo esa noche estaba con un dolor de cabeza. No te fíes, yo lo conozco, es muy afilador. Ya lo sé, pero a mí de araca. Hasta luego, Luisa. ¿Qué? ¿Ya se va? ¿Te vas? Sí, tengo que hacer. ¿O es porque le estorbo? No, qué esperanza. Y bueno, tenga paciencia. No todo ha de salir como una quiere. ¿No es cierto, Luisa? Tener el novio en casa es cómodo, pero tiene sus inconvenientes. ¡María! ¿Qué? ¿Vas a estrilar por eso? No faltaba más, que ahora no se pudiera ni hablar. No es por usted, Carlos, es por esta, que está hecha una señorita. Sí, ya me hago cargo, pero me voy. Tengo mucho que hacer. Hasta luego, entonces. Hasta luego, Luisa. Y piensa en lo que te he dicho. Hasta luego. Hasta luego. Sí, veré. Che, Luisa, ¿sabes que ya me está opiando, Carlos? Siempre parece que se está dando importancia. No comprendo. ¿No comprendes? Vos no comprendés lo que no te conviene. Sos bastante diabla vos. Perdé cuidado. María, María, haceme el favor de dejarme tranquila. ¿Qué querés? Demasiado sufro para que vos también me estés amargando más con indirectas y reproches. ¡Ah! Era lo único que faltaba. Querés darte la de delicada, ¿no? Eso es. De delicada. Mirá, y lo digo ahora ante Julia para que haya un testigo que pueda decir que no será culpa mía lo que suceda. No puedo seguir de esta manera. Estoy cansada, harta, y si me apuran mucho, haré una barbaridad. ¡Qué miedo! Entre vos y papá me han agregado tanto la vida que ya no es posible continuar. ¿Y todo? ¿Por qué? Porque no puedo trabajar. Porque no les ayudo. Porque no traigo plata. Cálmate, Luisa. Sí, eso es. Papá se emborracha y cansado de golpear a la mamá, le emprende conmigo. Que vos sos un estorbo, que vos sos de acá, que sos de allá. ¿Qué quieren de mí? Que traiga plata de cualquier manera, ¿no? No seas onza, che. Mirá la facha de traer plata de cualquier manera, lo que hay, ¿sabés? Es que sos una romántica. Te ha dado la chifladura por hacerte la enferma y estás mejor que yo. Y entre los libros que lees y ese otro papanata que te lleva el apunte, tenés los sesos trastornados. ¿Y por qué no te espiantas con él? ¿Qué haces que no te has ido? Cualquier día se va a llevar una hipoteca semejante. Parola, pura parola y nada más. Pero ya el cuento es muy manchado y nadie cae. ¿Y si me fuera? ¿Qué te vas a ir? Fíjate, María, en lo que decís. Dejate de pavadas y seguí nomás. Que mientras yo y el viejo vayamos al laburo, bien podés hacer el cuento de la enferma. Mejor me voy. Ni mereces que te conteste. Hasta luego, Julia. Hasta luego. Bueno, vamos, Julia, que allá está esperando el otro. Ahora vas a ver lo que le digo a ese. Ya te he dicho que andes con cuidado. No te aflijas. ¿Ande vas vos? Aquí nomás, ya vuelvo. Buenas. ¿Y Luisa? Ahí debe estar en la pieza, se me ha enojado. ¿Se te ha enojado? ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? Dice que se va a espiantar. ¿Se va a ir? ¿Y con quién? ¿Qué sé yo? Con Carlos, tal vez. Julia, vamos, che. El viejo ya está medio hecho. Vamos. ¿No ve, Juan? ¿No ve? Si es lo que le decía en el boliche. Ese Carlos me tiene con sangre en el ojo. Y en cuanto descarrile, voy a hacer una barbaridad. Pero deje nomás. ¿Qué caray si se quiere? No dejo nada, amigo. No dejo nada. Aquí mando yo, ¿sabe? El hombre podrá ser borracho. Bueno, pero que no se le metan en los asuntos de la familia, ¿sabe? Así debe ser, toda la vida. ¿Y ahora dices que se espianta? Bueno, que se espiante. ¿Cómo que se espiante? Bueno, que no se espiante. Vea, compa, ya me está mareando con estas cosas. Yo tengo mis ideas al respecto, ya se lo dije recién. Se quieren, que se vayan. ¿Y la gente? Usted sabe que el hombre podrá ser borracho, pero... Sí, ya sé, pero que nadie se meta en sus asuntos. Ah, Teresa. Así cuidas vos a tu hija, ¿no? La dejas sola con Carlos. ¿Y eso es malo? Vení con inocencias. Ese otario le está metiendo ideas en la cabeza que todavía van a ser causa de un disgusto. ¡Y vos la dejás sola! Había ido un ratito hasta la pileta. ¡Pileta! ¡Pileta! A ver, llame a su hija. Pascual, por Dios. ¡Llame a su hija, he dicho! Pascual, has tomado demasiado. ¿Me vas a obedecer o no? Vea, compadre, deje estar las cosas como están. ¿Para qué hacerse mala sangre? ¿Me llamabas? Me ha dicho María que estás por irte.
¿No contestas nada? Han de ser cosas de María. Vos te callás. Y, Luisa, ¿qué me decís? El hombre está borracho, Teresa, y no le gusta que se metan en sus asuntos. Yo no he hecho nada. Entonces María miente, ¿no? Yo no sé. No grites, Pascual. ¿Pero te has propuesto reírte de mí? Yo, papá. Vos sos una hipócrita. Eso es lo que sos. Pero conmigo vas a jugar poco. Déjala, Pascual. Usted se calla. Estas mujeres me tienen cargado. Y alguna vez se han de decir las cosas. ¿Qué caray? Tu hermana me ha dicho. Mi hermana miente. Y yo ya estoy cansada. ¿Con qué miente, no? Se lanza sobre Luisa, que huye hasta la pieza de donde salió y la sigue. Te voy a dar yo, cansada, pícara la gana. Pascual, por Dios, mira que está enferma. Corre a la pieza. Del interior llegan ayes, gritos, rumor de lucha. ¡Mamá! ¡Mamá! Se asoman vecinos y curiosos por la ventana. El hombre podrá ser borracho, pero que no se metan en sus asuntos. Diga, Juan, ¿hay función? No hay nada, no hay nada. Cosas de casas pobres. ¿Qué hay, che, Juan? ¡Araca, pobre vieja! ¿Qué ha pasado, Juan? Decí, pues. Nada, está borracho. ¡Canalla! ¿Y ustedes? ¿Qué quieren? A ver si se van. Es que... ¡Que se vaya, dicho! La toma por un brazo, la empuja fuera y cierra la puerta. ¿Y vos también, Carlos? ¿No has oído? Sí, oí. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¡Entonces te vas! ¿Usted la golpeó, Luisa? He dicho que te vayas. ¡Contésteme! ¿Usted la golpeó, Luisa? Cuando digo una cosa se me atiende, caray. ¿Te vas a ir o te saco empujones? ¿A mí me vas a sacar a los empujones? Usted está borracho y sosiéguese, porque si no... ¿Si no qué? No me toque, Pascual. Vea lo que hace. Yo le voy a enseñar a castigar mujeres. Ahora vas a ver. ¡Pascual! ¡Carlos! ¡No me ha pegado Carlos! ¡Déjenme! Le da un empellón a Teresa que cae. Juan lo sujeta. Ándate, Carlos, por mí. Ándate. Papá está borracho, no me pegó. ¿No te pegó? ¿No? Sosiéguese, Pascual. ¡Lárgame, Juan! Ándate, Carlos. Hacelo por mí. Mi presentimiento. ¿Por mí? Sí, me voy. Hasta luego. Y que no te vuelva a ver por acá. Mingo, cerra la puerta. Teresa y Luisa lloran. Y esta es la última vez que lo digo, ¿eh? En cuanto lo vea Carlos por aquí, le rompo la cabeza, ¿oyen? Si vos querés tener novio, trabaja. ¿Y vos? ¿Por qué llorás? Todo lo arreglan llorando. Llorando. ¿Se van a dejar de llorar? Novios, novios. Mira, che, Pascual. Yo, en fin. Vos, sí, sí. ¿Y por qué? Vamos a ver, ¿y por qué? Si se quieren, che, pero vayas a ver. Déjame tranquilo, ¿querés? Bueno, ya vengo. No tomes más, Pascual, no tomes más. Pascual la mira, no le contesta y sale pegando un portazo. Mamá, pobre mamá. Te golpeó mucho, viejita. Qué desgracia, por Dios. Deja, mamá, yo me voy a ir. Luisa, hija mía, ¿y qué harás lejos de mí? Y vos también, Luisa, siempre estás escupiendo sangre. Te duele mucho, mamá. Por mí te ha pegado. Vení, a ver qué tenés. Nada, no tengo nada. No te vayas, miñito. Vení, vamos, mamá. Juan se sienta, los codos sobre la mesa, la cara apoyada en ambas manos. Minguito se pasea, de un bolsillo saca un pucho y lo fuma. ¿Y qué me decís vos de...? ¿Yo? ¿Y qué se le va a hacer? El hombre no es mal, mala es la bebida. ¿Y por qué toma? ¿Qué sabés vos de estas cosas? Todos tomamos, ¿pa' qué somos pobres? Trabajamos, nos cansamos... Y hay que tomar, si no, mira lo que pasa, ahí la ves a tu hermana, enferma, se muere, tu vieja, vos, mi compadre, pobre mujer, esta flaca de hambre. Yo tomo, pero me da por otro lado, me da por hacer lo que no hago nunca, yo pienso, y tomo para pensar, tu viejo toma para creerse mal, él no es malo, ¿sabes? ¿Qué va a ser mal? En la fábrica, ¿sabes? A los malos los amansan. ¿Ves, Minguito? Nosotros somos gente. Gente que, ¿sabes? Que el trabajo, ¿sabes? Bueno, vos no sabés de estas cosas. Sobramos, che, sobramos. Eso es, somos basuras. Ya está, ¿ves? Ya está. Somos residuos. Eso es, somos residuos. Bueno, lárgame, que ya me estás estufando. No, escúchame. Somos residuos y el carro... Nos lleva a la cárcel, al hospital, a la chacarita, ¿ves? Luisa, va a ir al hospital, es claro. Tu viejo también, yo también, tu mamá también, todos. Y después, la chacarita. Vos sos capaz de ir a la cárcel.
Sí, ya lo creo, a la cárcel. Sos un ranún. Yo te conozco. Yo residuo. Bueno, voy a buscar al viejo. Teresa, comadre. ¿Qué hay, Juan? Voy a buscarlo al viejo. Sí, vaya, Juan. Y dígale... Pierda cuidado. Yo le he dicho a Minguito. Ya sabe. Residuos. Eso es. Residuos. Ya vengo con el viejo. ¿Y ahora? Cuando vuelva papá y no me encuentre. Minguito, anda a llamarlo a Carlos. Pobre Luisa, lejos de mí. ¿Qué? ¿Se va a ir, Luisita? Anda, Mingo. Decile que yo lo llamo. Voy rajando. Será lo que Dios quiera. Mamá, no llores así. Me aflige mucho. ¿Por qué no vienes con nosotros? Pobre hijita, quién sabe qué suerte tendrás. Pero andate, sí, andate. Carlos te quiere. Es bueno. Por lo menos no es borracho. Allí lo vi al viejo, encurdelándose. No digas eso de tu padre. Yo digo lo que me parece, digo. Mientras pasaba yo, se estaba peleando con otro borracho. Después lo encontré a Juan, que salía de acá. Bastante hecho también. ¿Y esta? ¿Qué tiene? Siempre llorando, Luisa, vos. Bueno, me voy a sacar la ropa. ¿Me has hecho llamar, Luisa? Sí, te hice llamar para decirte una cosa. Antes que nada, gracias, Carlos, por haberte ido. Por vos, Luisita. Estoy resuelta, Carlos. ¿Qué? Sí, llévame. Pero es cierto, Luisa. Pero es cierto. Sí, he sufrido demasiado. Por mí y por mamá. Siempre callada, siempre bebiendo lágrimas. Ahora ya no puedo. Ángel mío, no llore, Teresa. Ahora será conmigo. Ahora sí la defenderé. A la casa de mi madre. A dejar la pieza que ocupo en este conventillo. A vivir felices. Y ay, del que se atreva. No llore, vieja. Luisa será feliz. La cuidaré. Usted verá cómo se mejorará enseguida. Se lo prometo. No llores, mamá. Ya sabes que te quiero mucho. Mucho. Pero he sufrido tanto a causa mía. Ahora mismo has visto. Papá te pegó porque me defendiste. Por la gente no te preocupes. Dirán que me he ido. ¿Qué importa? Si me quedaba me moría. Y nadie tiene derecho a hacerme morir. Carlos, hijo mío, te recomiendo a Luisa. Qué mala madre seré cuando dejo ir a una hija. Otra vez por acá. ¿Pero se han creído que se van a reír de mí? Escucha, Pascual. Los voy a sacar a golpes. ¡A todos! ¡A todos! Ándate, Carlos. No, ahora me quedo. Carlos, ¿vos crees que te mate? ¡Vos me andás provocando! Pascual, usted no sabe lo que dice. No sé, no sé. Ahora van a ver quién manda. Salí de acá, Luisa. Salí pronto porque si no te rompo el alma. ¡Papá! Pascual, vea lo que dice. ¿Y qué he de decir? Ahora mismo te voy a romper el alma vos también. Se lanza sobre Carlos, pero este se parapeta tras la mesa. Confusión general. María se asoma en corpiño. En la ventana, dos vecinos que pasaban. ¡Pascual! ¡Quédese quieto! ¡Pascual, o no respondo de mí! El que no responde soy yo. Da un empellón a la mesa que cae, quedando los dos hombres frente a frente. Enseguida da un empujón a Carlos, quien hace ademán de sacar un cuchillo. Luisa se interpone entre ambos. ¡Carlos, por Dios! ¡Papá está borracho! Vas a sacar cuchillo, ahora vas a ver vos. Le pega una bofetada a Luisa, que cae sobre Carlos. Este saca un arma y Pascual lo mismo. Tomá, métete otra vez. ¡Y ahora a vos! ¡Canalla! ¡Borracho canalla! ¡Muévase si es capaz, viejo bandido! ¡Mira, Carlos! ¡No, si no se va a mover! ¡Le tiene miedo mi cuchillo, viejo cobarde! ¡Malo con mujeres! ¡Muévase, pues! ¿Por qué no me ataca? Pascual da muestras de verse dominado. Ahora sí me la llevo, arrancándoselo usted. Su aliento de borracho no continuará matándola. La defiendo yo, que no soy un borracho. Yo con este cuchillo. ¡Vamos, Luisa! Voy a devolverle la salud que usted le robaba. ¿Y vos la dejas ir, Teresa? Dígale, vieja, que usted quiere que me la lleve. Donde podamos vivir, donde mi cariño la pueda amparar, donde libremente podamos querernos, entregados el uno al otro, donde vivamos felices. ¡Borrachos miserables! ¡Y usted, Pascual, tire ese cuchillo! ¡No ve! ¡Miedo y ginebra! Vámonos, Luisa. Dejemos estos despojos de miseria y de dolor. Casi no hacía falta el cuchillo para este pobre viejo. Vamos. Estupefacción general. ¡Hijos míos! Ni malos ni guapos. Residuos. Telón.
Derecho de amor, de Tito Livio Foppa. Por orden de aparición, Pascual Agustín Silva Oleandro. Teresa María Florencia Shinsato. Juan Tomás Maroto. Luisa Felicitas Healy. Doña Ángela Mayumi Izquierdo León. Carlos Facundo Jesús Benítez. Ninguito Micaela Carballo. María Paz Minetti. Julia Camila López García Arena. Didascalia Dramaturgia y Edición. Quien te habla, Marcelo Bertucho.